Ciencias Políticas y Sociales de 1957 a 1965, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología de 1969 a 1972 y de 1983 a 1985. Distinguido como investigador emérito y profesor emérito de la UNAM en mayo de 1984, siendo el único universitario que ha sido galardonado con ambas distinciones en forma simultánea, ganador del Premio Nacional de Ciencias Sociales en 1984. Ha sido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de mayo de 1970 a diciembre de 1972, cuando se crearon los Colegios de Ciencias y Humanidades, los CCH, y el Sistema de Universidad Abierta, de una de las mayores universidades de América Latina. Su participación política ha sido constante, sobre todo en el estudio de las autonomías promovidas por el SJLN, activista en lo que es el reconocimiento de las autonomías regionales y los derechos humanos. Es articulista del periódico mexicano La Jornada, autor de muchos libros, siendo el más destacado y reconocido La Democracia en México. Su trabajo en el campo de la sociología inspiró la creación de la Facultad de Sociología, hoy Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pero sobre todo ha sido un científico social con un alto compromiso con las causas nobles, las luchas sociales y con una trayectoria impecable como ser humano de pensamiento revolucionario. Hoy tenemos el honor de contar con su presencia. Bienvenido, doctor Pablo González Casanova. Queremos agregar a estos datos de la semblanza algo que une al Sindicato Mexicano de Electricistas. Don Pablo González Casanova es sobrino de un exdirigente histórico de la organización, de Luis Espinosa Casanova, que fue secretario general de 1934 al 36 y forma parte de la generación histórica que llevó al triunfo la huelga del Sindicato Mexicano de 1936. Con esto quiero decir que hay fuertes raíces históricas
familiares, de compromiso, de lucha social que hoy nos ligan a este gran intelectual que hoy queremos también reconocer por su lealtad, por su amistad con el Sindicato Mexicano de Electricistas, y le queremos ofrecer también que él sea un militante fraterno en las listas, en las filas de nuestra querida organización, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y para eso le vamos a pedir al compañero Martín Esparza que le haga entrega de un reconocimiento con esta medida. Hoy es un día muy importante para la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. La presencia del doctor Pablo González Casanova en esta asamblea, que será de suma importancia para el futuro de la clase trabajadora del país y para la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Para mí es un gran honor, a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, otorgar este reconocimiento al doctor Pablo González Casanova por su trayectoria intelectual, amistad leal y su militancia fraterna en las filas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Fraternalmente por el Derecho y la Justicia del Trabajador, México, Distrito Federal, el 16 de abril del 2012, firma un servidor, Martín Esparza Flores, secretario general, José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior. Muchas felicidades. Otro es que me hayan invitado
para escribir un texto que creo que ustedes ya han recibido por una nueva organización de los trabajadores, proyecto que está promoviendo el sindicato más combativo en la historia de este país, un sindicato con una experiencia muy grande para enfrentar a quienes quieren resolver los problemas de los trabajadores o con la violencia o con el soborno y la sujeción física o moral. Haberse enfrentado durante años y años a ese tipo de política y hacerlo ahora en que hay una crisis mundial en que la derecha y la extrema derecha están siendo alentadas por el capital corporativo para ocupar los puestos principales, como acaba de verse en las elecciones de Francia, donde esa proporción altísima de la extrema derecha en gran parte va a jugar ahora en favor del presidente que ya es de derecha, para que siga con sus políticas monetaristas y contrarias a los intereses de los trabajadores y de los ciudadanos. En este momento, la situación de los trabajadores de todo el mundo, de los pueblos, de las comunidades, de las naciones de origen colonial y que después vivieron en una independencia formal y en una nueva dependencia que los llevó a luchar por la segunda independencia, en el caso de América, de Mesoamérica, por nuestra segunda independencia. En todos esos países, y ahora ya también en los países metropolitanos, están golpeando sistemáticamente a los trabajadores, como está ocurriendo en Estados Unidos, en España, en Europa y en el mundo entero. En esas condiciones y tras la crisis gravísima que vivieron los proyectos anteriores de tipo laborista, los proyectos socialistas parlamentarios, los proyectos de socialismo de Estado, tras esa crisis está surgiendo un nuevo proyecto más rico que cualquiera de los anteriores y que recoge los grandes objetivos de lucha humana por la libertad en su más pleno sentido. Una libertad que incluye los proyectos de la democracia, del socialismo, de la justicia. También en esas condiciones se plantea una nueva necesidad de repensar el mundo y de una manera más inmediata, una manera nueva de pensar en las organizaciones de los pueblos y de los trabajadores. La resistencia de los pueblos indios en nuestros países nos deja una experiencia muy rica, que ellos han enriquecido también, porque no están luchando nada más como lucharon hace 500, 400, 300, 200, 100 años. Están luchando de formas nuevas, asociándose con tantos. Las experiencias de los trabajadores son también muy ricas y hay una necesidad de que unos y otros se unan y de que los propios trabajadores regulares se junten con los desregulados y con los excluidos. Mi contribución es muy modesta y estoy seguro que ustedes la van a enriquecer muchísimo, y textos como este y otros semejantes que están publicando seguramente les van a permitir hacer un proyecto de una gran riqueza, no solo para América Latina, sino para muchas otras partes del mundo.
porque en este momento América Latina, como lo reconocen los grandes investigadores científicos y los grandes dirigentes y biólogos, está en las avanzadas del mundo. Estoy seguro que el sindicato mexicano de electricistas está en las avanzadas de los trabajadores y del pueblo de México, y que con ellos, con mucho respeto a ellos, con mucho entusiasmo, con mucha honestidad, con mucha firmeza, va a impulsar lo que es necesario: una cultura de la cooperación, una cultura de la solidaridad hasta la victoria. Gracias.